Good evening, everybody. Buenas noches. Let's see, I'm just sharing my screen. Okay. Good evening, how are you? Is everything okay with the storm? ¿Todo bien con la tormenta? Ah, bueno. ¿No está lloviendo muy fuerte en sus casas? No, ya pasó. Aquí ya pasó la lluvia, teacher. Ay, qué bueno. ¿No se mojaron cuando venían de regreso? Yo sí me mojé cuando venía de regreso. No, no, gracias a Dios, no. Ay, vaya, qué bueno. Ok, so we're gonna... Ah, dígame, dígame. Fíjese que sigo teniendo problemas con la plataforma. Porque a mí no me manda el correo de confirmación de activar la cuenta, sino que solo me manda como casi me voy a conectar a la clase. Mire, ¿y usted es de las personas que me escribió por WhatsApp informándome? Sí, también. Es que... Y, ajá. Dígame. No, que hay dos personas que me escribieron por WhatsApp informándome de esta situación. Entonces, sobre estos dos casos, yo los he reportado para que los compañeros que ven el área técnica le apoyen. Ahora consulté de nuevo y me dijeron que mañana se van a estar contactando para resolverles el acceso a la plataforma y que puedan terminar las actividades y que no se atrasen. Entonces, lo que me Okay. indicaron es eso. Ahí las disculpas que no está resuelto para la clase de hoy, pero en este caso, María del Carmen, lo que puede hacer, como en la grabación de las clases, ha quedado como hemos ido resolviendo los ejercicios, por ejemplo, o si usted ha ido tomando notas, ya cuando tenga acceso, ya lo puede ir tomando de cómo lo hemos resuelto y usted solo lo va rellenando en su plataforma. Okay, sí, porque he seguido tomando notas también. Ah, vaya, excelente. Sí, entonces para que no le genere eso un atraso. Okay. Bueno. So we're going to start the class of tonight. I'm very glad that everything is okay with the storm. Here is the agenda for the class of tonight. So we're going to, if you see, we're going to start a new section. We're going to start a section number two. We were studying the section number one. And then we're going to start a new content. En esta clase vamos a estudiar, vamos a estrenar una nueva sección. Para los que han estado activos en la plataforma, ya la habrán empezado por cuenta propia, pero para los que no, aquí ya está abierto. Vamos a estudiar cómo está estructurada esta sección, vamos a ver contenidos nuevos y vamos a hacer juntos los ejercicios. Para los que ya lo completaron, ¿hay alguien que ya completó los ejercicios de la sección 2? Ayer me decían que algunos ya habían hecho la sección 1. ¿Hay alguien que ya empezó con los ejercicios de la 2? No, vaya. Entonces, ahorita es pues la oportunidad para que los hagamos entre todos juntos. Si gustan, al mismo tiempo pueden tener abierta su plataforma y ustedes lo van completando o toman nota y después lo realizan. Lo importante es que en la medida de lo posible lo puedan tener completado para mañana viernes a más tardar. Les recuerdo que la clase es hasta hoy jueves, es decir, mañana viernes no nos vemos. Nos vemos de nuevo hasta el lunes. Lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces, así es como estaríamos. Sin embargo, si mañana trabajan en los ejercicios y si quisieran trasladarme alguna consulta, me escriben por WhatsApp y yo siempre voy a estar pendiente para contestarles.
Así que recordemos, en la clase de ayer estuvimos en la sección 1 trabajando en los ejercicios y llegábamos hasta, voy a bajar esto para que, vale. Y entonces llegábamos hasta este ejercicio, hasta acá. Era el que, estos dos eran los que hicimos juntos anoche. Entonces, les quedaba que hicieran esto, que era ordenar en el orden de las palabras que aparecen acá en las preguntas, utilizando el auxiliar do o does. Acá están las cinco preguntas. Lo que vamos a hacer es, vamos a confirmar cómo nos tuvo que haber quedado a todos. So this is the exercise that you were able to do by yourself. And then we're going to check how is the correct answer. So the first one is, do you exercise every day? La segunda es, creo que sí lo es. Creo que acá les puedo mostrar la oración completa. Vaya, creo que aquí lo pueden leer mejor. Tenían las opciones de contestar o todo en mayúscula o todo en minúscula. Y las opciones para contestar son, what time do you eat lunch? O escrito en mayúscula. La tercera oración, el orden de las palabras es aquí abajito. Acá está. El orden de la oración es, does this class start at 8 o'clock? Ahí creo que hubo un par de problemitas por el tema de este símbolo en la palabra, que a algunos no les aceptaba el sistema. Entonces, si no lo han completado, solamente tengan cuidado de utilizar justamente el símbolo. Lo que pueden hacer es copien aquí, por ejemplo, de la misma plataforma y lo pegan en su respuesta, porque no todos los teclados tienen ese símbolo. Si no, la plataforma no les va a aceptar la respuesta. Si ponen una tilde, por ejemplo, creo que le genera problema. La siguiente oración, acá. When do you study English? Y la última, do you and your friends play sports on weekends? Entonces, así tenía que quedar el orden de las preguntas. Recordemos que acá estamos utilizando el auxiliar do o does para hacer las preguntas. O también podíamos utilizar en algunos casos la fórmula de preguntas con las palabras WH, when, who o what. Y el último ejercicio que también tenían que completar era este, en el que tenían que darle lectura a esta conversación que anoche la dramatizaron ustedes. Y luego tenían que establecer acá el orden de las acciones o el orden de las oraciones. So, the order is the following. 3, 4, 5, 1, 2. Y para esta es 3, 2, 5, 1, 4. Y ya con esto terminamos la sección número 1 del curso. Vámonos a la sección número 2. Entonces, acá es donde vamos a concentrarnos ahora en la noche. Vean, en este caso, esta sección está estructurada igual que la primera. Videos, ejercicios y luego actividades obligatorias que la plataforma les solicita. Entonces, con la idea de que ustedes en su tiempo leen los artículos o hacen los ejercicios que aparecen o miran los videos, vamos a comenzar. Acá aparece el primero y nos aparece vocabulario de la casa o de un apartamento, dependiendo de lo que vivamos. O de lo, aquí en El Salvador también existen apartamentos. Últimamente se han hecho como más comunes escuchar de ellos. Entonces, el primer contenido que tenemos que conocer es este. ¿Cuáles son las partes de una casa o cuáles son las partes de un apartamento, según sea uno o según sea otro? Entonces,
Vamos a utilizar la imagen que nos permite el video y vamos a repasar cuáles son las partes y vamos a repasar la pronunciación. Entonces, si les parece, les voy a ir compartiendo cómo es la pronunciación o la traducción de las palabras y luego entre todos practicamos la pronunciación. En este caso, está la primera sección es el living room, que sería la sala. Sala de estar, sala como la conocemos normalmente. Luego está el dining room. Tenemos que, si bien coinciden siempre con la palabra room al final, pero no es para todas las partes de la casa. Por ejemplo, bueno, dining room, el comedor. La cocina no tiene la palabra room, es solamente kitchen. How do you say dining Así como usted lo acaba in de Spanish? preguntar. Ah, ¿qué significa? Es el comedor. Sala de comedor, algo así, o de. Solo comedor. Por ejemplo, yo en Okay. mi casa vivo en el comedor, que es donde yo tengo la mesa, digamos. Entonces, no necesariamente es cuarto de comedor, solamente comedor. Thank you. De acuerdo, luego sería kitchen, la cocina. La cocina en la lógica de donde uno prepara la comida. En algunas casas, en la misma cocina tenemos una mesa o en algunas casas, en la misma, en el mismo espacio de la sala, es el mismo espacio del comedor. Entonces, pero la lógica de la imagen es que tenemos una separación entre un cuarto y otro, o al menos un espacio designado dentro del mismo cuarto. Luego tenemos el laundry room. El laundry room es la lógica de que tenemos un espacio donde tenemos una lavadora o una pila, por ejemplo, donde nos dedicamos a lavar la ropa, o algún espacio designado para planchar, lavar, por ejemplo. Luego, en este ejemplo de la casa existen escaleras porque existe un segundo piso. Si ese fuese el caso, entonces escaleras es stairs. No lo tenemos que confundir con la palabra estrella, por ejemplo, que se escribe un poco parecido. Se escribe star, en ese caso estrella, pero acá es el orden de las letras es distinto. Luego, el patio, que es lo que puede estar enfrente de la casa, atrás, si es que tenemos patio adentro, por ejemplo, es, aquí la pronunciación es un poco tramposita, entonces sería yard. Vamos a repasar la pronunciación hasta donde vamos ahorita. Living room, si gustan, también lo practicamos. Living room. Living Gracias. room. ¿Los demás? Living room. Living room. Excelente. La pronunciación de room, si fuera posible, la podríamos hacer un poco menos pronunciada la R, no tanto como room. Si fuese posible, podría ser room. Room. Como con G. No, siempre con R, pero con una R no tan fuerte como que si fuera el vroom de un carro, sino que una R un poquito más suave, room. Correcto, correcto. Luego, dining room. Dining room. Correcto. Siguiente. Kitchen. Kitchen, correcto. La pronunciación en medio de la T y la Ch, kitchen, correcto. A ver, ayúdenme. No se me estén durmiendo. Laundry Correcto. Laundry room. ¿A los demás, cómo pronunciamos esto? Laundry room. Laundry room.
Correcto. Y este, en las escaleras, ¿cómo dijimos? Stairs. Vaya, en ese, en la sugerencia es, creo que hay un micrófono abierto. Este, en este, la sugerencia es que no se pronuncie la S con la E antes. Por ejemplo, que no digamos stairs, sino que la muy S sin la E antes. Stairs. Tienen un micrófono encendido. Si pudieran apoyarnos apagándolo, por favor. O solo encenderlo cuando vayamos a participar. Gracias, gracias. Va, entonces la pronunciación de escaleras es stairs. ¿Me ayudan? Stair. Con el final también. Stair. Stairs. Stairs. Correcto. Vaya. Yard. Excelente. Dijimos que era patio, ¿verdad? Vaya. Ahora vámonos al segundo bloque de las partes de una casa. Acá lo plantean en la imagen como si existiera primer piso y segundo piso. Este no puede, no necesariamente es el caso de la casa en la que nosotros nos encontramos, pero siempre es importante saber que si existe un primer piso, sería first floor. Si hay un segundo piso, es second floor. ¿Me ayudan con la práctica de la pronunciación? First floor. Floor. Second floor. No. Second floor. Second floor. Correcto. Una vez más, porfa, para seguirlo practicando. First floor. First floor. First floor. First floor. Second floor. Second floor. Correcto. Lo único que les sugeriría, porque lo hacen bastante bien, lo único que les sugeriría es en el las dos O podría darnos la impresión que se pronuncian como U y decir floor, pero no, es sin sonido de U, floor. 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 Correcto. Como el sin. ¿Como el qué? Second floor. No lo escuché, creo que el compañero dijo otra comparación, pero justamente así como lo están pronunciando. Entonces, si existe, incluso si existe un tercer piso, lo único que estamos haciendo es hacer uso de los números en los números ordinales. Esos los estudiaron en el módulo 1. Por ejemplo, first, second, third, fourth. ¿Se recuerdan de esos? Sí. Va, excelente. Entonces, si fuese una casa de varias plantas, si fuera un apartamento de varias plantas o un edificio, siempre van a utilizar la palabra floor y antes le van a poner el número del piso. First floor, second floor, third floor, fourth floor. Solo van a ir jugando con el número en ordinal más la palabra piso. Entonces, dependiendo del número de piso que quieran hacer referencia, así es como tienen que ir jugando. ¿Verdad? Vaya. Luego, con esta otra porción de las partes de una casa, tenemos los cuartos. Los cuartos entendido donde dormimos. En ese caso es bedroom. Bedroom, de cama. Bedroom. Bedroom, sí. Bedroom. 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 Una vez más, por favor. Bedroom. Bedroom. Correcto. Ahora, si lo queremos decir en plural,
ahorita estamos en singular, one bedroom. Si queremos decir dos cuartos, two bedrooms. Two bedrooms. Correcto, excelente la pronunciación de esa. Two bedroom. Two bedroom. No se olvide de la S al final. Si lo va a decir en plural, no se olvide de hacer la pronunciación con la S. Two or three bedrooms. Two bedroom. No me sale. Solamente agréguele la S al final. Lo está haciendo muy bien. Solo acentúe un poquito más la S al final. Two bedrooms. Excelente, gracias. Así. Luego, el baño, el cuarto de baño donde está el inodoro, donde nos bañamos, ese es, acá no se mira, miren, pero bathroom. Les voy a escribir porque lo tapa esa imagen. Aquí les estoy escribiendo en el chat cómo se escribe. En ese caso, es bathroom. Ahí tenemos que hacer un sonido como de una Z en medio. Luego de ba, Z y luego room. Bathroom. Bathroom. Un poquito room. Más suave room. Lo de en medio. Bathroom. 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 Ahora intentémoslo decir un poquito más rápido. Bathroom. 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 Muy bien. Entonces, ahora, dentro del cuarto pueden haber espacios determinados que también tenemos que saber cómo se llama. Si en el cuarto tenemos un closet, fíjense que esa es una palabra en otro idioma que también lo ocupamos en el español, así, el closet. Entonces, si queremos hacer referencia a que en el cuarto de donde dormimos hay un espacio designado para la ropa donde la colgamos o donde la tenemos doblada, es closet. Así como lo decimos usualmente en español, closet. Closet. Solamente en todo caso tengamos más cuidado con la T al final. Closet. Closet. Esa estaba fácil, ¿verdad? Y luego, en las casas puede existir, esto también es aplicable. Fíjense que lo que estamos hablando no solo es aplicable para la casa donde vivimos. Puede ser también para el espacio de la oficina donde trabajemos. Incluso si trabajamos no en una oficina, pero en una escuela, en cualquier espacio que trabajemos, apliquemos lo que existe. Usualmente hay un cuarto de baño. Usualmente hay escaleras, por ejemplo. Esas son palabras que también podríamos utilizar en el lugar donde trabajamos. También existen los pasillos. Por ejemplo, que es un espacito para yo llegar de un cuarto a otro, por ejemplo. Entonces, aquí se escribe, aquí está, H-A-L-L. Y la pronunciación es hall. Hall. Correcto. Entonces, por último, tenemos el espacio donde parqueamos la moto, el carro, la bicicleta, o si no parqueamos nada, pero tenemos un espacio donde lo podríamos parquear. Lo que uno conoce como cochera, garage, creo que en español también es común que lo digamos, entonces en inglés es garage. Garage. Correcto. Teacher, repeat please, escaleras, stairs. Stairs. Solamente no pronuncie tanto la E al inicio como stairs, sino que stairs. Stairs. Correcto. Okay, thank you. Stairs. You're welcome. Entonces, hagamos un repaso de la pronunciación de todos. First floor.
A ver, ayúdenme. First floor. First floor. Sí. Second floor. Second floor. Dining room. Dining room. Living room. Kitchen. Correct. Laundry room. Stairs. Stairs. Garage. Bedroom. Bedroom. Closet. Bathroom. De nuevo baño. Bathroom. Y por último, hall. Excelente. Hall in Spanish. Ahora, en español, en el mismo orden que lo acabamos de mencionar. First floor, primer piso. Second floor, segundo piso. Dining room, comedor. Living room, sala o sala de estar. Kitchen, cocina. Cocina donde cocinamos, ¿verdad? Laundry room, el cuarto donde planchamos, lavamos, donde tenemos lavadora, por ejemplo. Stairs, las escaleras, que uno les dice gradas. Yard, el patio. Garage, la cochera. Bedroom, el cuarto o los cuartos, que es los cuartos donde dormimos, donde está la cama. Closet, un armario. Hall, un pasillo que nos conecta a otro lugar. Y el bathroom, el baño, donde tenemos el inodoro, donde tenemos la ducha, por ejemplo. Ahora, estos mismos espacios son los que le aplican a un apartamento. So the same spaces that we just learned are the same ones that applies for an apartment. The difference is, for example, the extension of the space in the apartment. Por ejemplo, lo mismo que acabamos de aprender es el espacio que está construido en un apartamento. Yo no vivo en un apartamento, no sabría asegurarles cómo está dividido, pero según he visto en internet, las divisiones son parecidas, solo que usualmente son más chiquitos. Entonces, en los apartamentos también existen, aquí a la derecha de la imagen está bedroom, bathroom, dining room, kitchen, living room. Lo único que nos está agregando acá, que sería para apartamentos, para un edificio, si es que trabajamos en un edificio, por ejemplo, un ascensor, elevator. Ahí me ayudan con la pronunciación porque ese no lo habíamos practicado. Elevator. Elevator. Correcto. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, nos vamos a dividir en breakout rooms, nos vamos a dividir, vamos a estar practicando. Escuchemos cuál es la actividad que vamos a hacer. ¿Se acuerdan que ayer y antier practicamos cómo hacer oraciones afirmativas en presente, cómo hacer negaciones y cómo hacer preguntas? Eso ya lo aprendimos. Entonces, en la actividad de ahorita, lo que vamos a hacer es, nos vamos a dividir en grupos y tenemos que utilizar este vocabulario para hacer afirmaciones o negaciones o preguntas. Por ejemplo, yo le digo, Jennifer, do you have one bedroom or two bedrooms in your house?
Ahí le acabo de hacer una pregunta, ya le doy chance que me conteste, Jennifer. Ahí yo le acabo de hacer una pregunta con la fórmula que aprendimos ayer. Do, you, sujeto, have, verbo, complemento, one or two bedrooms in your house. Entonces, ella, ¿qué me va a contestar? Me puede decir, yes, I have one bedroom. No, I don't have two bedrooms. La cosa es ir jugando con las conjugaciones que hemos aprendido en estos días. Por ejemplo, yo le digo, Marta, can you please describe the spaces in your house? Y entonces ya Marta le puede empezar a contar a Francisco, I have one bedroom, one kitchen, and one living room. Por ejemplo, entonces así vamos, podemos ir jugando. ¿Hay alguna pregunta de la actividad? No, teacher. Vaya. No, Entonces, ahorita voy a hacer los breakout rooms, solo denme medio minutito. Veamos. Vaya, ahorita ya se van a empezar a dividir y comenzamos a practicar. Yo voy a estar yéndome de uno en uno, pero no esperen que yo llegue. Ustedes comienzan, yo me voy incorporando y si hay algo que retroalimentar de pronunciación o de formulación, yo les voy indicando. Ya se están trasladando. Hello. I'm sorry, I was on mute. So there's Jennifer, Crisia, and Adriana. Okay, Hello. you can start. I'm gonna be listening and then I can join the conversation. So feel free to start. You have a living room? Yes, I have a living room. Do you have two bedrooms in your house? Yes, I have bedroom in my house. Crisia. Hi, teacher. Hi. Okay. ¿Qué le puede contar a Adriana y a Jennifer? One question. Okay. Adriana, do you have two floors in your house? Excuse me, repeat, please. Do you have two floors in your house? No, I have only one floor in my house. Ok, me parece excelente cómo fue la pregunta y cómo fue la respuesta. Otra opción de lo que Adriana pudo haber contestado para decir que no es, en vez de no, I have only one floor, ella pudo haber dicho, por ejemplo, no, I don't. O no, I do not. Era otra opción, por ejemplo, pero va excelente. Sigan, sigan, continúen. Voy a ir a otro breakout rooms con sus compañeros. Okay. La respuesta sería I don't have three restrooms. What was the question? Do you have three restrooms? And what was the answer? I don't have to. I don't.
podemos elaborar un poquito más esa respuesta. No, I don't. I have only one, or I have only two bedrooms, por ejemplo. Excelente. ¿Qué otra pregunta tiene usted, María del Carmen? Yo le he puesto does she. Ajá. Sería have, ¿verdad? Porque el cambio ya lo hizo en el does. Ah, sí, es cierto, perdón. Does she have two kitchen? Súper. ¿Qué le contestaría, Gabriela? Yes, she have one kitchen. Vaya, en ese caso, excelente. Solo le sugiero, recordemos, en ese caso tendría que ser has. Yes, she has. ¿Por qué? Porque ahí usted está haciendo una afirmación con un verbo irregular, que es have, y como está hablando de she, tiene que cambiarlo a has. No sé si eso le queda alguna duda, lo puedo volver a explicar con mucho gusto. No, no, sí, yo sé que cuando está hablando en tercera persona usa el has. Correcto, correcto. Vaya, continúen, voy a ir a otro breakout rooms con sus compañeros. Thank you. A ustedes. Ajá, why everybody is on mute? El compañero se acaba en el momento que se tenía que mover del lugar, ¿no? Ah, pero ya lo está salvando, Sandra. Voy a encargarme ahí. ¿Y Katherine? Hi, teacher. Ajá, Francisco, ¿qué se había hecho? Vaya, no se preocupe. Vaya, ¿cuáles son las preguntas que tienen listas? Démosle. In your house, no, do you have jar? No, creo que las anotó Sandra. No se preocupe. Bueno, dos tengo. Do you have one bedroom? Pero ahí no sé cómo decir. Repítame la pregunta, por favor. You have one bedroom. Creo que me hace falta un verbo ahí para decir la casa tiene una habitación. Do you have one bedroom? ¿O era? Excelente. Así como está, es excelente. Do el auxiliar, you es el sujeto, have el verbo y el complemento. Do you have one bedroom? ¿Cuál es la respuesta? Yes. Yes, I have one bedroom in my house. Correcto. Otra opción, Francisco, para que le pueda responder a Sandra es yes, I do. O yes, I have one bedroom. Esas son las dos opciones. Ok. Katherine, ¿qué nos cuenta usted? Le estaba preguntando, do you have stairs in your house? Súper. La respuesta. ¿Quién le va a contestar? ¿O a mí me lo está preguntando? Yes. Vaya. La pregunta era, do you have stairs in your house, right? No, I don't have stairs in my house. Vaya, sigan practicando. Están muy bien las oraciones, las preguntas y las respuestas. Me voy a ir a otro breakout room con sus compañeros. Ajá, why everybody is on mute? ¿Por qué estamos con el micrófono apagado? Ajá, Carolina y María Leticia. Vaya, cuéntenme, ¿qué preguntas estaban practicando? Bueno, estábamos practicando cómo describir la casa. Ajá.
decíamos que by my house es tu floor, dos niveles. Ahí, Jessica, la interrumpo. Ahí falta el verbo. Tiene el sujeto que es my house, que en pronombre sería it, ¿verdad? Porque es una cosa. Tenemos sujeto, my house, nos falta el verbo y ya tenemos el complemento. Two floors. El verbo es my tener. House, my house. My house. Vaya, si my el house. Verbo es tener, sería have. Y como have es un verbo irregular, ¿se acuerda? Y como estamos hablando de he, she o it, tenemos que modificarlo a has. My house has two bedrooms. Two bedrooms. Disculpe que le interrumpí, solo quería que recordáramos eso. ¿Qué otras afirmaciones, preguntas o otras cosas estaban elaborando? Vaya, lo que estábamos hablando, María Leticia, es Jessica nos estaba contando que tienen una afirmación y decía, my house has two floors. Le podría, por ejemplo, yo le puedo preguntar a usted, does your house have two floors? Le pregunto, ¿su casa tiene dos pisos? ¿Qué me podría responder usted? No, I don't. No, I don't have two floors. Ajá. Luego, vaya, en ese caso, ¿qué, Carolina, usted qué pregunta tenía preparada? Para que practiquemos también la respuesta. Bueno, creo que con la lluvia es lo que hay dentro de tu casa, algo así, pero sí tengo mala conexión. Yo creo que a todos nos está fallando. Está lloviendo mucho por la tormenta, sí. Pero María Leticia, yo creo que usted tiene una pregunta, ¿verdad? No. Ah, vaya. Vaya, si gustan, sigan practicando. Voy a cambiarme a otro breakout rooms con sus compañeros. Ok, gracias. A ustedes. Ajá. Hola, teacher. Ya me cacho. Estaba diciendo, tiene problemas con la plataforma. No, que no he hecho las, no he hecho las tareas todavía. Vaya, ¿qué preguntas estaban formulando? Cuénteme, Marta o Carla. Vaya, es que hicimos una pregunta y la respondimos positiva y negativa. Super. Pero estábamos haciendo la segunda pregunta, pero la queríamos contestar en negativo. A ver, cuénteme. Pero no hallamos cómo. Cuénteme, lo armamos juntas. Vaya, es que vaya, la primera pusimos, Marta, ¿do you have closet in your bedroom? ¿Do you have closet in your bedroom? Está bien, está bien. Está bien, bien hecho. Entonces contestamos positivo y pusimos, yes, I have closet in the bedroom. No sé si estará bien. No sé si le escuché completo. Dijo, yes, I have a closet in my bedroom. Ajá. Ah, va, está bien, está bien. Está bien. Y de ahí la respondimos en negativo, que era, no, I not closet in the bedroom. Vaya, ahí la única sugerencia es, no, I don't. No, I do not. Entonces sería, no, I not o don't. No, I not. No. Don't, perdón, don't. Ajá, porque es el mismo auxiliar que estamos usando para la pregunta. Do you? No, I don't. Ajá.
O si respondemos sí, también en lugar de decir yes, I have a closet in the bedroom, yo podría decir yes, I do. Solamente así. Sí, yes, I do. Correcto. Ajá. ¿Perdón? Sin mucho, entonces, solo así. Yes, no, I... Es que las dos opciones están bien, pero tienen que saber que están las dos opciones, por si ustedes las escuchan así. Pero las dos son válidas. Se puede decir que es una corta y una larga. Ajá. Correcto. Vaya. Continúen con otras. Me voy a ir al último breakout room. Oigan, gracias. Okay. Thank you. A ustedes. Hello, Miss. Hi. So there's Cristian, Rosa Elba y José David. Cuéntenme las preguntas que habían formulado. The one, la primera habíamos dicho, do you have garage in your house? Súper. ¿Qué le respondió Cristian? Cristian me respondió. Yo le respondí, I don't have garage in my house. Está bien. Y si le hubiera dicho, sí, yo sí tengo garage en mi casa, ¿cómo le hubiera dicho? Yes, I have. ¿Así? Yes, I have garage in my house. Como estamos usando el auxiliar do para la pregunta, do you? Yes, y la yes I do. Correcto, correcto. Okay. Y allí, yes, y allí teacher, ¿es necesario agregar el complemento o solo podemos decir yes, I do? No, no es necesario. Si usted quiere hacer la oración bien completa, dígalo todo. Pero también es válido decir yes, I do. No, I don't. Okay. Y José David, ¿qué nos cuenta? Anda trayendo el café, ¿verdad? Lo caché. Vale. O quizás tiene problemas con lo de la tormenta, no sé si. Porque... También preguntamos, ajá. How many rooms do you have in your house? Excelente. ¿Qué le respondieron? Yo le respondí, I have two. Los felicito. Están muy bien hechas las oraciones, las preguntas y las respuestas. Los voy a dejar para ya unirnos todos a la clase de nuevo. Gracias. Bueno. Okay. Gracias. Okay, so all breakout rooms will be closed. Okay. So everybody is returning to the main class. Okay. Quiero felicitarlos a todos porque los diferentes grupos estaban muy bien hechas las preguntas, las afirmaciones, las respuestas en negativo. Y algo que quisiera resaltar es lo que ustedes ya estaban haciendo. Habían identificado de que el auxiliar que usamos es do para la pregunta do you, does she, does he. Y en la respuesta aprendimos que se puede utilizar yes, I do. No, I don't. Quiero ver. Voy a ir cerrando otra vez los grupos porque me aparecen. Ahí está. Okay. Entonces, tengo demasiada mala conexión de internet. Sí, es que es la tormenta. Yo creo que es una... Hay cosas que... Oye, hay cosas que... Mm,
Yo creo, ahí las disculpas, pero sí creo que es lo de la tormenta. Igual en la grabación de la clase, creo que podríamos repasar solo los momentitos que no se escucharon muy bien para que lo puedan, para que puedan recuperar eso. Pero lo que estábamos conversando ahorita, Carolina, es que aprendimos en el ejercicio que hicieron a hacer preguntas con do you, does she, does he, y la respuesta ya ustedes lo estaban utilizando. No, I don't. Yes, I do. Yes, she has. O yes, she does. Yes, he does. Entonces, ese uso del auxiliar do acabamos también de reafirmarlo en el ejercicio para hacer las negaciones o las afirmaciones en la respuesta. Entonces, volviendo con lo que teníamos preparado, les voy a seguir compartiendo la pantalla para que sigamos avanzando. Entonces, en lo que tenemos preparado de la sección 2, veamos que hay tres ejercicios. En la sección 1 habían cuatro ejercicios obligatorios. En la sección 2, que es la que estamos viendo, hay tres ejercicios obligatorios. Entonces, Teacher, una pregunta. Por problemas de que estaba de vacación del trabajo, yo no me había conectado el día de ayer y antier. Entonces, quisiera saber hasta cuándo tenemos para complementar las actividades de la plataforma. ah, bueno, fíjese, Gabriela, que en la plataforma usted va a ver que hay diferentes secciones, pero por lo menos las que tienen que tener terminadas para mañana son las de la sección 1, que serían cuatro ejercicios. Si usted puede escuchar las grabaciones de la clase de ayer y de antier, ahí estuvimos practicando juntos cómo resolver, sobre todo en la de ayer, cómo resolver estas actividades. Y en la de ahora al inicio también vimos cómo resolver las últimas. Sí, la de hoy, al inicio quiero escuchar cómo se resolvía más o menos. Ah, Pero vale. no tengo problemas con la resolución. Solo quisiera, solo quería saber ¿Hasta el cuándo? tiempo hasta cuándo tenía para cumplir. Vaya, entonces por lo menos la sección 1 completa y la sección 2, que es lo que estamos haciendo, los tres ejercicios. Con que esos estén terminados para mañana en la noche, excelente. Ya en la siguiente semana vamos haciendo las otras secciones. Entonces, Okay, thank you. you're welcome. So, in the section number 2, you have three different activities. The first one is very similar to the exercise that you just did in the breakout rooms. Por ejemplo, en la sección 2 tenemos tres actividades obligatorias. Entonces, la primera es esta, miren, está en el 1, 2, 3, 4, 5. En la cajita 5 de arriba, donde aparece el primer lápiz, les aparecen acá estas preguntas o estos espacios para armar preguntas. Aquí solamente tienen que ir completándolo. Linda está preguntando, do, does, you, live, lives in an apartment. Acá tienen que ir haciendo uso del pronombre que están utilizando. Y sí, acuérdense, la regla es, si el cambio ya lo hicimos en el auxiliar do y lo convertimos en does, ya no le hago el cambio al verbo, ya no le hago el cambio de agregarle la S, por ejemplo. Pero si el auxiliar va a ir do normal porque no es he, she o it, entonces aquí están las opciones. Por ejemplo, aquí, ¿cómo sería? Sería como el pronombre es you, yo sé que el verbo va a ir normal y que el auxiliar va a ser do, no va a ser does. Entonces, ¿qué estudiábamos ayer? Que la fórmula de la pregunta es do o does al inicio, luego verbo complemento. Do o does al inicio, pronombre, verbo y complemento. Do you live in an apartment? Siguiente. No, I don't. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? I live in a house. Entonces, esa es la lógica de este ejercicio. Es justamente lo que acaban de hacer en los breakout rooms. Y acá tenemos una serie de preguntas que tenemos que ir formulando y las respuestas. Este es el primer ejercicio que tienen que completar.
Luego, el siguiente ejercicio es este nuevo tema. Vamos a aprender que hay otras dos opciones para hacer afirmaciones, para hacer oraciones con afirmaciones. Son estas palabras, las que les aparecen en este video. Acuérdense que todos estos videos los tienen que ir escuchando. Ustedes pueden hacer afirmaciones con las siguientes palabras. There is, there are. Aquí está la escritura. There is, o la contracción, there's, o si no, en plural, there are. ¿Qué significa eso? Es hay, o hay de existir, no de hay de dolor. Por ejemplo, there is es hay o existe, en todo caso, en singular. There are es cuando estamos hablando en plural. Por ejemplo, yo quiero decir, there's a dog in my house. Hay un perro en mi casa. Quiero decir en plural, there are two dogs in my house. Hay, pero ya en plural, dos perros en mi casa. Para eso es que utilizamos there is, there are. There are two floors in my house, por ejemplo. Entonces, también tengamos en cuenta el uso de estas palabras. There is, there are. Esas son afirmaciones. Pero también podemos hacer negaciones. No hay. No hay en singular y no hay en plural. Si queremos hacer una negación en singular, solamente agregamos la negación como tal. Por ejemplo, para ser un poco más clara, there is no kitchen in my house. O en plural, there are no closets in my bedroom. No sé si con esto vamos, va quedando un poco claro o lo reformulamos. Ustedes me dicen. ¿Puede volver a explicar, teacher, por favor? Sí, claro, con gusto. Ahorita estamos aprendiendo un par de nuevas palabras para continuar haciendo afirmaciones. La estructura que hemos aprendido para hacer oraciones en afirmativo es sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Por ejemplo, I live in San Salvador. I, pronombre, live, verbo, complemento, in San Salvador. Pero hay otra opción para poder hacer afirmaciones, que son estas. There is a butterfly in my bedroom. Hay una mariposa en mi cuarto. Quiero hacer una afirmación en plural. There are three butterflies in my bedroom. Hay tres mariposas en mi cuarto. Esta es otra opción para hacer oraciones en plural. Por ejemplo, si yo le pregunto a Jessica en su trabajo, ¿qué objetos hay? ¿Hay pizarras? ¿Hay impresoras? ¿Qué hay en su lugar de trabajo? I had office. Ajá. De escritorio. Ajá. Computer. ¿Cuántas computadoras en el lugar donde usted esté? One computer. Vale. Si usted, para usted decir que hay una computadora, entonces, por ejemplo, su jefe le está preguntando, mire, Jessica, ¿cuántas computadoras hay en su oficina? How many computers do you have in your office? Y entonces Jessica ya le puede decir, there is one computer in my office. Esa es una opción de cómo podemos utilizar estas palabras. There is, there are. Vaya, Cristian, ¿qué cosas hay en su día a día, por ejemplo, que se puedan medir con cantidad?
o Rosa Elba, ¿qué cosas hay en su día a día laboral? There is a book. There are chair. Pero si solo es there are, disculpe, si solo es uno, es there is a chair. There is, no, son varias. Ah, ok. There are sería some there chairs. Are. Correcto, sí, sí, disculpe. Ok. Okay. Sería there are a computer, varias computadoras. There are many computers. Many computers. Uh-huh. Ok. ¿Qué es lo solamente que no hay? ¿Qué es lo que no hay? ¿Tiene una cafetera? No, no hay. Ah, entonces ahí me puede hacer negación y puede decir, there's no coffee maker in my office. Ah, ok. ¿Qué otro ejemplo podemos decir, Gabriela o Marta? ¿Qué otro ejemplo podemos utilizar para hacer una negación? They aren't. Ajá, there aren't, ¿el qué? ¿El qué no hay, en plural? They aren't, they aren't, a usted they aren't a TV, they aren't a TV in my office. Ah, vaya. Entonces, si usted está diciendo de que no hay computadora, no, que no hay televisor en su oficina, entonces usted dice, there is no TV in my office. Porque está hablando de un televisor, por ejemplo. O sea, usted va, por ejemplo, Adriana fue a comprar choris en la hora de almuerzo. Entonces, usted regresó con sus compañeros que le habían encargado y entonces usted le dice, there are not any choris. No hay choris, por ejemplo. Entonces, ahí podemos ver las diferencias de cuándo podemos utilizar esas palabras. Y de eso se trata este ejercicio. I have some chairs in the kitchen. Afirmación, there are... Ajá, there are some chairs. ¿Por qué? Porque estamos hablando en plural. De eso se trata este ejercicio, de lo que acabamos de conversar. Y por último está este, que es el que les aparece al final. Debemos de dar lectura a esta página. Aquí van a ver oraciones en afirmativo, que es lo que hemos estado estudiando. Y acá tienen que ir seleccionando a la casa de quien le corresponde. Esta es la casa de una persona y esta es la casa de otra. Y acá ustedes tienen que ir seleccionando cuál es para cada quien. Con eso ya quedamos solventes de lo que tenemos que terminar en la plataforma, más tardar mañana en la noche de ser posible. Y ya con eso estaríamos listos para el lunes comenzar la sección 3. Por ahorita sí tenemos que cortar porque ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, si tienen alguna duda, me escriben y yo con gusto estoy pendiente. Okay, teacher. See you next week. See you next week. Take care and descansen, descansen todos. Buenas noches. Buenas noches. Good night. Good night.